la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gloria a su nombre. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. O sea, sí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia toda tu sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esto es el lirio de valle de las flores, él es la rosa blanca y pura de Sharón. La vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti. Amén. Que el Señor nos rebendiga en esta tarde de día sábado, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una tarde, hermanos amados, y unas horas de estudio delante de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga rica y gratamente. Quien les saluda es su pastor Pedro Yáñez Pradera, de acá de la iglesia Roca de Salvación, en la comuna en Padre Hurtado. Bendito sea su nombre para siempre. Dándole gracias al Señor por su amor, su misericordia, y a la vez también todos los que pueden hacer posible esta transmisión a través del Facebook de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, IPRS Sana Doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Un cordial y cariñoso saludo a nuestro obispo fundador, Juan Yáñez Zapata, y nuestra pastora Julia Pradena Ocaso, en el lugar de Colina. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos nuestros hermanos del Templo Central en Recoleta, santo sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en grande manera en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, yo les invito en este momento que oremos delante de la presencia del Señor. Él sea en medio nuestro. Él es el invitado de honor, el que nos honre con su presencia, con su poder maravilloso en esta hora. Voy a pedirle que usted, en la comodidad de su hogar, abra su corazón en el poderoso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia, Dios amado. Mediante su amor, su gracia, su misericordia infinita,
Padre Santo, porque a través de Él usted nos da la vida, la salud. Nos da, Dios eterno, el movimiento de nuestro cuerpo, Señor amado, para desarrollar las tareas diarias, Señor. La capacidad de generar trabajo, pensar, Dios mío, Señor amado, Padre Celestial. Valoramos mucho la salud, Dios mío, Señor amado, nuestro cuerpo enterito, Señor. Muchas gracias, mi Padre Celestial, en esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor amado, por misericordia en esta hora. Gracias, mi Padre Celestial, Dios mío, en este momento, porque usted ha tenido misericordia de nuestras vidas, Dios amado. Nos permite, a pesar de tanta maldad, tanta insurrección, tanta inmoralidad que vive el mundo y especialmente nuestra parte, Dios mío, Señor amado, Padre, habemos hombres, mujeres, Señor, jóvenes, Dios mío, Señor amado, y señoritas, que aún proclamamos su palabra, Dios mío, a voz en cuello, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, rodillas que no se doblan ante Dios se pare, Dios amado, Padre Celestial, con imperfecciones, Dios mío, Señor amado, con errores también, Padre Celestial, Señor amado, pero sabiendo este supremo llamado, Padre Celestial, proseguimos a la meta, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, para agradar al que nos llamó, Dios amado, bendito sea su nombre para siempre. Queremos que usted sea medio nuestro, como dice Mateo 18:20, Dios mío, Dios amado, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, Padre Celestial, por misericordia, donde quiera que podamos llegar, Dios mío, a través de la plataforma del Facebook, Dios mío, Señor amado, por misericordia, salir de la frontera de nuestra patria, y aunque si no fuera, Señor, que llegue donde está la necesidad, que llegue, Dios mío, Señor amado, donde está la aflicción, donde está la oscuridad, donde está la tiniebla, puede llegar esta palabra, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, porque así resplandeció, Dios mío, Señor amado, la luz de las tinieblas, Dios mío, bendito sea su nombre para siempre. Atamos al hombre fuerte en esta tarde, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios amado, Padre Celestial, por misericordia, usted nos hizo libre para honrarle, para bendecirle y glorificar su santo nombre. Le damos muchas gracias, mi Padre Eterno, muchas gracias, Padre Celestial, en esta hora, Dios amado, se lo pedimos con mucha humildad, con reverencia delante de usted, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Toda la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga entonces, hermanos amados. Amén. Un saludo también, se me olvidaba, muy cordial, cariñoso, saludo fraterno a nuestro hermano Luciano Greco de la Argentina, el cual el Señor le bendiga grandemente su vida. Gracias a Dios por tener esta comunión con mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor, a su esposita y a todos los hermanitos de allá, de aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y al pastor también, Batiste de Haití, ¿verdad? República de Haití. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga rica y grandemente en esta hora, hermanos amados. Increíblemente está enrolada, ¿ya?, con el creyente a media, con el creyente que no le gusta la santidad, con el creyente que le gusta compartir con el mundo. Por eso digo que es lamentable, porque se comparte, hermanos amados, esta fiesta satánica, demoníaca, que no tiene nada de Dios, no tiene nada de bueno, no tiene nada de santo, de angelical. Es una fiesta totalmente dirigida a Satanás, el diablo, ocultismo, brujería y todas esas cosas, hermanos amados. Así que de Dios no tiene nada. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero que lamentablemente en algunas iglesias lo han hecho, hermanos amados. Otros se han manifestado. Otros, hermanos amados, ya les da lo mismo. Ya perdieron el temor de Dios. Hermanos amados, del simple hecho que usted pase un caramelo con un dulcecito nomás, aunque usted diga, no, si no es malo, tome, sobre todo a los nietecitos, a las nietecitas, amén, los papitos cristianos son mandados a hacer para pasárselo. De un disfrazito de mariposita, de angelito, bendito sea el nombre del Señor. Y no me diga que no, porque es verdad. Así que, hermanos amados, por eso, hermanos amados, la iglesia carece, hermanos amados, de conocimiento. Por eso, hermanos amados, el cristiano cada día más que le abre las puertas al diablo va perdiendo gracia, va perdiendo el interés por avanzar, por seguir, hermanos amados, en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque se enroló, hermanos amados, en esta fiesta, se preparan para esta fiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos habla muchas cosas, hermanos amados, yo igual traigo un estudio acá, pero también tenemos la cita de la palabra del Señor. Que la primera que vamos a ver, hermanos amados, la vamos a encontrar
En 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Para que todos nosotros la leamos y hermanos amados pongamos atención. De simple hecho que usted lo haga así, hermanos amados, está pecando delante de la presencia del Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, tanto de ellos como los que les gusta, se disfrazan como ministros de justicia. Más claro no puede ser el Señor a través del apóstol, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Pueden o no pueden celebrar los creyentes, los cristianos, los lavados de la sangre de Cristo, pueden celebrar esta fiesta? No. Rotundamente no. Porque la Biblia dice que nosotros estamos apartados para santidad. Y después, hermano, ¿qué pasa con esto? Cuando el pastor es permisivo, ¿qué pasa los días? Llega ahí. Pastor, Dios le bendiga, pastorita, Dios le bendiga. ¿Sabe que vengo a orar por mi hijito, por mi hijita, por mi guaguita? ¿Sabe que anda saltón en la cama? Pero no le dicen al pastor, no le dicen a la pastorita que días atrás habían disfrazado a su niñito, a su niñita de angelito. Bendito sea el nombre del Señor. Y son cosas que uno ve. Ahora capaz que no la veamos, como estamos en cuarentena acá, no podemos salir. Pero sí regularmente uno lo veía. Que el hermano salía de la iglesia cuando tocaba esta fiesta y se iban a disfrazar. Por eso le digo, no me diga que no, porque es así. Y del simple hecho que usted le dé un dulcecito que lo esconda, usted delante del Señor está pecando, es partícipe. Aunque usted diga, no, yo soy quita de bulla, yo estoy en mi casita, no va. Bendito sea el nombre del Señor, viendo una película como buen cristiano arrepentido. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí la hija compartiendo, disfrazándose y jugando con las amiguitas, la hija de los creyentes, de los cristianos. Porque a ellos me estoy dirigiendo. Yo me estoy dirigiendo al mundo porque el mundo ya tiene lo suyo. Para eso están las predicaciones a la calle, para eso, hermanos amados, hay distintos momentos para predicar la palabra del Señor. Pero esto, ¿por qué? Porque la iglesia carece de esa parte. ¿Para qué vamos a hablar de México? ¿Para qué vamos a hablar de otras naciones? Si esta cosa ha sido horrible, hermanos amados, bendito sea el nombre del Señor. Así que no se extrañe, Satanás se viste como ángel de luz. Aunque usted sueñe, pastor, ¿qué será soñarse con unos perritos blancos que me langüetean la cara? Pero, ¿sabe, pastor, lo que me llamaba la atención? Que eran blanquitos. Como que siempre asociamos lo blanco con que es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenga cuidado. Porque el enemigo es más astuto, hermanos amados. Él es mucho más antiguo acá en la tierra que nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, esto es lo que enseña la palabra del Señor. Nosotros lo podemos esconderlo. Es un ejemplo. Nosotros como ministros, los hermanos en la banca, los coristas, se pueden esconder sus instrumentos. Yo a través de la palabra del Señor, usted que está en la banca, en la alabanza, en la oración. Pero el que escudriña el corazón es Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y después tomamos el instrumento, después venimos como que nada ha pasado. Amén. Y como el pastor le cuesta discernir, entonces como dice, pasamos ya, pasamos piola, pasamos corbata. O sea, hermanos amados, le tenemos más miedo al pastor y no le tenemos temor a Dios. O sea, nos respetamos al ángel de la iglesia, bendito sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos amados, es horrible saber cómo los cristianos, los creyentes, los que esperan el arrebatamiento, tengan este comportamiento asqueroso, hermano amado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, voy a leer un poquito. ¿Cómo deberían responder los cristianos a la celebración de Halloween? Época del año cuando el aire es más fresco, los días son más cortos y, para muchos jóvenes americanos, crece el entusiasmo en anticipación al día festivo más espeluznante del año. Los comercios también se regocijan mientras esperan recibir un promedio de $41.77 por hogar. Esto actualícelo ahora sí, po. Actualícelo 20 veces ahora este valor.
Bendito sea el nombre del Señor. En uno, decoraciones, disfraces, dulces y tarjetas. Este año ganaré aproximadamente 330 millones de dólares con esta fiesta dada a Satanás el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Con seguridad los comerciantes no esperan obtener esto solamente. Muchos cristianos rehúsan participar en Halloween. Algunos son cautelosos de sus orígenes paganos, otros de sus imágenes morbosas. Que ahí tenemos otro tema dentro de la fiesta, pero no lo vamos a tocar. Oscuras. Otros se preocupan por la seguridad de sus hijos. O sea, mire, mijito, usted va a ir con él, va a ir con su tata, que es el anciano de la iglesia, pero él lo va a llevar ahí nomás para que usted vea. Pero usted no participe. Eso es lo que están queriendo decir. ¿Ya? Lo mandan, pero con seguridad. Con el tata, con la abuela, ¿ya? Con el hermano que está descarriado de la iglesia, con eso lo mandan ahí. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, velan por la seguridad, pero hermanos amados, no le ha nacido la luz de Cristo en su vida. Si alguna vez lo hicimos por error, hermanos amados, y el Espíritu Santo, hermanos amados, sacó ese velo, gloria al Señor, pero no lo haga más. No lo haga más. Y si usted no lo sabía, aunque lo escuchaba todo esto todos los años y lo siga haciendo escondida, está pecando delante del Señor. Y ni la oración del papá, ni de la mamá, ni del tata, hermanos amados, va a quitar ese pecado. Porque el sacerdote solamente intercede. Pero de Dios viene el perdón y la misericordia. No de nosotros. Entonces, hermanos amados, es increíble cómo absorbe tanto esta inmundicia, hermanos amados, en toda la sociedad a través de los países. Santo es el nombre del Señor. El origen pagano de Halloween viene de la celebración del Día de Todos los Santos, en los comienzos de la iglesia cristiana, un día establecido para el recuerdo solemne de los mártires. Quizá que mártir, hermano. Amén. Víspera de la festividad de Todos los Santos, que eventualmente se convirtió en Halloween. A medida que el cristianismo se movió por Europa, se enfrentó con culturas paganas y confrontó costumbres establecidas. Las festividades y festivales paganos estaban tan arraigados que los nuevos conversos, o sea, los nuevos creyentes, se encontraron con un obstáculo para su fe. Alábale que él vive. Desafiaría directamente una festividad pagana. El propósito era rebatir las influencias paganas y proveer una alternativa cristiana. Pero generalmente la iglesia solo lograba cristianizar un ritual pagano. Miren qué terrible, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya siguiéndolo, por favor. El ritual seguía siendo pagano, pero mezclado con un simbolismo cristiano. Eso sucedió con el día de víspera de la festividad de Todos los Santos. Era la alternativa original de Halloween. Los pueblos celtas de Europa y Britania eran druidas, paganos cuyas mayores celebraciones estaban marcadas por las estaciones. Al final del año, en Europa del Norte, la gente se preparaba para asegurar la supervivencia durante el invierno, cosechando los frutos, seleccionando el ganado y matando los animales que no sobrevivirían. También tenemos otra cosa aquí que sacar, que destacar. La vida era más lenta a medida que el invierno traía su oscuridad, días más cortos y noches más largas. La tierra no se explotaba y se secaba. Las imágenes de la muerte, alábale que él vive, así que no tenga imagen de muerte o de muerto, simbolizaba por esqueletos, y el color negro son aún prominentes en la celebración de Halloween en nuestros días. Y esto no está lejos, porque esto es una realidad. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos amados. Mira lo que nos dice el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 11. Escuche bien y lea bien, por favor. Todos los que predicamos la palabra del Señor, todas las hermanas que predican la palabra del Señor, en toda roca de salvación, escuchen esta palabra. Todas las hermanas Dorca, todos los que tengan nietos, nietecitas, jóvenes ahí, bendito sea el nombre del Señor, guaguitas que están creciendo, ojo por favor, porque esto el Señor no lo va a pasar por alto, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro del área cristiana evangélica pentecostal,
como roca de salvación, hermanos amados, bendito el nombre del Señor, amén. No quiero, hermanos, esperar o saber que alguno ande prestando su hijo, su hija, su guaguita para celebrar esta fiesta. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya les dije, el pastor puede orar, puede interceder, pero Dios no deja pasar por alto las cosas. Así que es un consejo de antemano, porque antes el pastor se cabeceaba: Señor, perdona a nuestro hermano, por favor, que tuvo que disfrazarse de angelito. Señor, perdónalo, por favor, no, a lo mejor no lo sabía. Y el hermano lo sabía y lo hizo igual. Eso es pecado. Eso es soberbia delante de los ojos de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Dice así la Biblia: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, no atraerlas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Repréndala en el nombre del Señor. Amén. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque todo esto primero parte en un secreto. Y lo que sabemos, lo que es la historia de esta fiesta, hermanos amados, y de lo que se hacía en secreto, no es como se muestra para el mundo, hermanos amados. Porque ahí se hacían sacrificios de bebés, sacrificios humanos. Se comían las carnes, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Se cree que en Estados Unidos, cada año, hermanos amados, es un sinfín de bebés o niños que se raptan, se roban para estas fiestas satánicas. ¿Cómo, hermano y mamá? Porque como el diablo se moderniza, como el diablo se modernizó, empezó a hacerlo por el mundo con dulcecitos, con pedacitos de una orejita, sí, pero en dulce. Un ojito de dulce, una piernita de dulce. Porque así el diablo es moderno. Entonces, no, cuidado. Sino más bien reprenderla. Repréndala en el nombre del Señor. Hermanos amados, le exhorto especialmente a la iglesia, porque yo sé que nuestro obispo tiene claro el tema, pero nosotros como predicadores, como pastores, como ministros, como los que sean encargados de obra, le exhorto, hermanos amados, si usted ama la santidad del Señor, no preste a sus hijos, hermanos amados, para este tipo de fiesta y celebración. Porque todo lo que usted puede hacer en la obra del Señor, con un poco, hermanos amados, lo echa a perder todo. Y ya nosotros hemos aprendido lo que es la levadura por la palabra del Señor. Por eso dice el Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado transforma el corazón, lo hincha y se puede hasta podrir. Santo es el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, eso es lo que tenemos que tener presente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Así que si está haciendo eso, se está preparando para salir a la noche, no se lo recomiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque está tentando, hermanos amados, delante de los ojos de Dios. Y aparte que no va a ser un predicador creíble. ¿Por qué? Porque participa. O sea, usted es un aliado y amigo de Satanás. Pero la única diferencia es que está con la Biblia. Nada más. Pero el verdadero creyente rechaza toda, hermanos amados, suciedad. Todo lo que a Dios le desagrada, el verdadero creyente, mire, le cuesta avanzar. No digo que ande revolcándose en el pecado, no. Que le cuesta avanzar, pero que ama la palabra del Señor, ama la santidad, bendito sea el nombre del Señor, no va a ser partícipe ni siquiera de nada. Porque el Señor, si tiene sus dones, tiene los ministerios, los da a la iglesia, y te da la revelación de los sueños, la confirmación de los sueños por la palabra. O sea, el Señor no te puede decir o revelar: oye, ¿por qué estoy haciendo partícipe a tu hijo de esto? O sea, el Señor no tiene el poder para decírtelo. Te puede decir otras cosas, pero si tu hijo está haciendo algo malo, no se lo dice el Señor. Ahí se acabó el Señor. No, la cosa es al revés. Dice que Él es el Señor de toda nuestra vida. Y si perdimos el interés por las cosas de Dios, por lo mismo. Y si no tiene ayuno, hermano, con mayor razón también. Se va a ir al suelo rapidito. Santo es el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, recuerde lo que dice la Biblia para nosotros. La palabra del Señor. Amén. Ya. Avanzamos. Total, tenemos tiempo. Algunos se involucran en prácticas de ocultismo como la adivinación y la comunicación con los muertos.
busquen espíritus divinos, que Dios reprenda al diablo, que entre paréntesis son demonios, y los espíritus de sus ancestros para saber sobre el clima para el año siguiente. Miren el diablo que es mentiroso, hermano. ¿Qué esperar durante la cosecha y aún sus perspectivas románticas? ¿Le traes algo a la memoria? Y eso que el horóscopo es más viejo que esto, hermano. Y entonces al nombre del Señor. ¿Qué me va a predecir para mi situación sentimental, romántica? Yo tengo un hermanito por ahí que le pega esta cosita por ahí, pero no le voy a decirle al pastor. Es que es un poquito tibio, pero sí sabe que le ha resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque donde más lucha el diablo es en la iglesia. Para hacer caer a los creyentes, para hacernos caer. Para hacerle caer a usted, hermana. Para hacerle caer a usted, Dorca. Para hacerle caer a usted, señorita. Para hacerle caer a usted, joven. Para hacerle caer a usted, niño. A todo lo que nos estás mirando. Esa es la obra satánica. Bendito sea el nombre del Señor. Que se tiene que predicar en nuestros púlpitos. La obra, hermanos amados, demoníaca no participa a la iglesia. Santo es su nombre para siempre. Alábale que Él vive en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Para otro enfocarse en la muerte, el ocultismo y la adivinación y el pensamiento de espíritu regresando para acosar a los vivos. Estímulo de superstición y miedos ignorantes. Creían que los espíritus estaban en la tierra hasta que fueran expulsados de manera adecuada con posesiones, comida y bebida. Miren, nada actual. Como dicen los chantas, los machis todo, y todos esos hermanos amados que le sirven a Satanás, el diablo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Tráeme esto y ahí yo le hago esto. Tráeme una ropita y yo te hago la amarra como queráis. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como a algunos no le resulta el Señor, entonces se decae y se va. Santo es el nombre del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, si con nosotros creemos en nuestro Dios, tenemos que ser fieles a Él. Porque la lucha espiritual no es cualquier cosa. No es cualquier cosa para nosotros. Pararse a predicar la palabra del Señor como está, hermanos amados, no es tampoco llegar y decir dos o tres palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que produce el Evangelio. Santo es su nombre para siempre. Amén. Avanzamos. Se creía que los espíritus asumían apariencias grotescas. Algunas tradiciones creían que llevar un traje parecido a un espíritu engañaría a los espíritus errantes. Mira qué mentiroso el diablo, por algo es padre mentira, hermano. Santo es el nombre del Señor. Otros creían que los espíritus podían ser rechazados tallando una cara grotesca en una calabaza o la raíz de un vegetal. ¿Y a cuántos niñitos cristianos, creyentes, pentecostales, el papito o la mamita le compra calabaza? Algunas son más iluminadas, como le dije, el diablo está más modernizado. Y me atrevería a decir, hermanos amados, que más de alguno ya tiene disfrazado hasta su hijo o su hija. Me refiero a las iglesias en general, no solamente a una iglesia. Le tiene preparado para la noche ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Dulce o travesura. Si usted supiera lo que se está diciendo ahí, sabe que ni siquiera se lo diría a sus hijos. Pero como es tanta nuestra ignorancia de no querer aprender, lo hacemos. Y algunos se enojan, y aunque usted se enoje conmigo, a mí me interesa decirle a usted una verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted ve que esto a lo mejor no está de acuerdo con usted, usted se puede salir de la sintonía y ver a otro pastor más mundano, más, a lo mejor más liberal, y se acabó el problema. Pero yo quiero que el Señor nos demande un día de mí que no le dije una palabra a usted, que no se lo dije por la Escritura, que no le advertí por la palabra del Señor primero. Que toda la obra de Satanás no va con la iglesia. La iglesia no participa con los demonios. La iglesia no se involucra con los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso siempre les decía. Cuando un hermano está en Cristo, muere en Cristo, va a la presencia de Dios en Cristo, y usted me dice, hermanos amados, que vino a visitarlo, o que la vino a visitarla, tantos días después, o al año después, tenga cuidado, reprenda la obra satánica. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Satanás se viste de ángel de luz, y no es maravilla, lo dice el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué se asombran? Si este siempre lo ha hecho, eso quiso decir. Si es el padre de la mentira, por mano. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que si yo miento,
le llevo ni los talones al payaso ese, hermano amado. Bendito sea el nombre del Señor. Es el padre de la mentira. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. No, nada, nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y una respuesta frontal. No, yo no participo con esa inmundicia. A mí no me metan su inmundicia ni sus camuines. A mí no vengan a pedirme dulcecito ni nada. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que yo le voy a dar es palabra. Palabra del Señor sí lo voy a darle. Pero no dulce ni cuestiones. Ni calabacita, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, es tan importante ser creyente de la palabra del Señor. Tanta basura inmundicia. Usted dice, pero pastor, si un juguetito, si un juguetito. Pero ¿sabe lo que usted está diciendo con ese juguetito? Está diciendo que eso no tiene nada de malo. Y eso es lo que estamos viendo por la palabra del Señor. Usted está diciendo que no, que pueden haber cosas, pero no es tan malo. Si, total, yo voy a estar mirando a mi hijo, voy a estar mirando a mi hija, pero eso no es la respuesta. Eso no es lo que Dios quiere ver y escuchar de nosotros, no, eso no. Rotundamente, hermanos amados, es un decir no a toda la fiesta que llame a la oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, hermanos amados, si así somos feos, re lindo me vería yo pintado con cara de esqueleto, por mano. Lindo me vería, bendito sea el nombre del Señor. Sante feo que uno, hermanos amados. No, pues, hermanos amados, hay que hacer una diferencia de lo santo y lo profano. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que hay una palabra también, me parece que en Oseas. Oseas 4:6. El pueblo fue destruido porque careció de conocimiento. ¿Por qué se destruye uno como cristiano? Porque desconoce. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Santo es el nombre del Señor. Ahora vamos a entrar dentro del mundo evangélico. Santo es el nombre del Señor. Los cristianos recién convertidos se armaron con la verdad y ya no temían el acecho de los espíritus de los difuntos que regresaban a la tierra, que eso es lo que se creía. De hecho, denunciaron su espiritismo pagano anterior, conforme a lo que muestra la Biblia antiguamente, según hasta lo que se conocía por la referencia que tuvieron. Mire, fíjese, en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 13. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a buscar, como les dije, porque tenemos tiempo. Así que los hermanos no se me esponjen. Gloria sea el nombre del Señor. Deuteronomio 18. Le pido disculpas por esto, porque como la Biblia es nuevecita, así que sus hojitas están delgaditas. 18, 10, 13. Mire, por favor, búsquelo en su Biblia. Búsquelo, por favor. Trate de tener una versión buena, una 1960, no una actualizada, por favor. Porque ahora la Sociedad Bíblica de la Argentina ha sacado una versión, hermanos amados, que es terrible. Santo el nombre del Señor. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Abuelita, sabes que te vengo a verte porque tengo tantos problemas, y van al cementerio a preguntarle a la abuela. Van al cementerio a preguntarle al abuelo. Abuelo, ¿cómo va este mes que mi hija parece que entra a la universidad? Y ayúdame. Reprenda al diablo, hermano amado. Si su familia se fue con Cristo, gloria al Señor. Pero esto, hermanos amados, para nosotros como creyentes, esto nos enseña la palabra del Señor. ¿Quién consulte a los muertos? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen más a ti, no se te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta o no? Así que si un predicador a mí de sana doctrina, o un hermano que predica la palabra y que me dice, pastor, no sé, si a mí me gusta la santidad,
y anda dejando que sus hijos, sus hijas se disfracen o tengan disfraces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué me está predicando? ¿De qué me está diciendo? ¿Amén? O un predicador que le gusta el fútbol, que también dentro de esto, hermanos amados, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está predicando? Si antes no lo sabía, bueno, ahora lo sabe por la palabra, también lo dimos por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que un predicador no me venga a decir que esto tal no es, porque no es bíblico, porque está en la palabra. Si cuando usted se dirija a un tema, a un pastor de San Agustín, a un hermano, hermano que entienda la palabra, venga con una base bíblica. Porque por estas cosas se ensucia, hermanos amados, el creyente. Y se destruye la vida espiritual de él. Entonces no va en lo bonito que yo hable, en la cantidad de gente que junte, ni los likes, ni los, y las K o las M que tengamos, los suscriptores, sino predicar la palabra del Señor. Y esto es lo que a nosotros nos hace bien. Santo es su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermanos amados, sin embargo, para los cristianos convertidos, era difícil de soportar la influencia familiar y cultural. Se sintieron tentados a unirse a las fiestas paganas, especialmente al Samhain. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, ¿por qué? Claro, porque todos en la casa a lo mejor no son convertidos. La mamá no puede ser convertida, el papá no puede ser convertido, el abuelito no puede ser convertido, el hijo no puede ser convertido. Y la trae a la fiesta y la mamita y el papito que es convertido. Entonces, como no tiene la autoridad suficiente, no le puede decir a la nieta o al hijito, sabe que eso, hijo, no corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué vamos a decir, hermano amado, a aquellos hermanos que lamentablemente son de allegados? Porque si los suegros, los padres no son cristianos y el hermano lamentablemente ha llegado, ¿qué va a hacer? Bueno, si no te gusta, te va a ir de aquí. Y eso pasa porque lo hemos vivido. Entonces no diga que no. Es así Satanás de atrevido. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree que la gente de alguna manera se va a quedar? La gente va a salir igual. De alguna manera van a salir igual, van a celebrar igual, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y de eso es lo que Dios nos libra a nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Por un lado, las supersticiones paganas dieron para supersticiones cristianizadas y proveyeron más alimento para el miedo. La gente empezó a entender que los espíritus ancestrales paganos eran demonios y que los adivinos estaban practicando la brujería y la necromancia, o sea, con los muertos. Eso es la necromancia. Y no solamente que le iban a ver, va a parecer fuerte y va a parecer feo. Se metían con los muertos. Para ser más explícito. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de asqueroso el diablo, hermanos amados. Entonces usted dice, no diga qué malo tiene esta fiesta, por favor. Si usted es un padre cristiano, creyente de la sana doctrina, de la palabra del Señor, o que usted dice que es pentecostal, que usted dice que es trinitario, que usted dice que ama la Biblia, que ama la verdad, y usted anda con estas prácticas y anda escondido, está mal delante de la presencia del Señor. Porque Dios revela las cosas. Bendito es su nombre para siempre. Uno de los que se sentó en el trono de Israel con 8 años, Jehová lo exterminó. Lo sacó. Porque su corazón era mal y pervertido. Así que cuidado a los niños. Esto es el nombre del Señor. Cuidado. Santo es su nombre para siempre. A veces los padres somos responsables de los hijos. Y eso, hermanos amados, lo que el diablo ha hecho por años, por siglos. La iglesia era partícipe de esta celebración, hermanos amados. Salía del templo, salía del culto y vamos nomás. Hermanas disfrazadas de angelita, de mariposita. Entonces esto no es algo que está ajeno, hermano, si estas cosas las hacen escondidas. Y como ya se fue el temor de Dios y el otro día a lo mejor hay culto, pongamos caso ya que las comunas que no tengan cuarentena tengan culto, participaron de un evento en línea, no sé, Zoom creo que se llama también, y el otro día como que nada, vamos tocando, vamos cantando, vamos orando, Señor te amo, Señor te alabo, Señor te glorifico, qué grande eres, y al otro día, en la noche pasada, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estaban tus pensamientos?
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde estaban? Entonces, eso es lo que marca una diferencia entre lo santo y lo profano. Amén. Nosotros en la vida, hermanos, podemos tener debilidades, ¿verdad? Podemos cometer errores, es verdad. Pecados que no sean de muerte, es verdad. Pero todo el tiempo no vamos a estar en lo mismo. Tiene que haber mejoría, tiene que haber avance. Y eso lo muestra la palabra del Señor. Mateo 4:10, Gálatas 1:8, Efesios 6:12 nos dan la salida. Colosenses 1:12. Que Dios nos bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: hoy en día Halloween es exclusivamente una fiesta secular en Estados Unidos, como otros países. Pero muchos que lo celebran no tienen idea de su origen religioso o herencia pagana. Eso no quiere decir que la festividad se haya convertido en más sana. Los niños se visten con traje divertido, andan por el barrio, por la calle, en la plaza, en busca de dulces y se cuentan historias de fantasmas. ¿Amén? Que yo creo que todos nosotros teníamos más cuentos, hermano amado, que el libro de Papelucho, viendo el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, cualquiera ha contado una historia ahí, ¿ah? Pero ahora sabemos la realidad en Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero los adultos a menudo se involucran en actos vergonzosos. Mire, o sea, ya ni siquiera, hermanos amados, pasa a ser una fiesta, digamos, de celebración por la abundancia, la comida, ¿ya? Ya va en otros tonos, ya va en el tono de los sacrificios y a la vez se involucran los adultos. Amén. De embriaguez y libertinaje. Así que los amigos, cuando se juntan ahí, no vengan a decir: no, si vamos a tomar una latita nomás y después lo venimos. No sean mentirosos, porque no es así. No es nada una latita nomás que se van a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hartos que se vuelan ahí sin nada, hermanos amados, y vuelan igual nomás. Santo el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Santo el nombre del Señor. ¿Ustedes conocen al santo volador? San José Cupertino, hermano. Dicen que fue un santo volador. Entonces, ¿cómo deberían responder los cristianos? En primer lugar, los cristianos no deberían responder a Halloween como paganos supersticiosos. Hermano amado, si no somos capaces de responder de esta manera, si algunos hermanos todavía, hermanos, ven una escalera y pasan por el lado. Si ven un gato negro, hermanos amados, golpean la muralla 3 veces y la golpetean. Así que todavía hay cristianos que son supersticiosos. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto más esta inmundicia que metió Satanás? Que se involucró en la iglesia. Santo es el nombre del Señor. Así que reprenda al diablo en el nombre del Señor. Santo es su nombre para siempre. Los paganos son supersticiosos. Los cristianos son iluminados por la palabra de Dios. Nosotros somos iluminados por su palabra. Tu palabra es verdad. Salmo 119, 105. ¿Qué es lo que dice? Lámparas a mis pies tu palabra. Así que no se anda alumbrando con calabaza ahí. Reprenda al diablo en el nombre del Señor. Predicador, predicadora. Reprenda al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces uno puede decir esta palabra y ¿sabe qué? Van a hacerlo igual. Van a caer igual, hermano amado, lo mismo. Y así se ensucia el lugar del Señor. Y así ensuciamos, hermanos amados, y nos ensuciamos delante de la presencia del Señor. Pero ¿quién es el culpable? ¿Sabe quién va a ser? El ángel de la iglesia. El que está al frente es el culpable. Y con eso se va a tener que ajustar primero el Señor. Con él. Porque a veces cree que no, que mucho. No, le está dando mucho color, el pastor parece. Sí, en el infierno ahí vaya a tener color rojo, sí. Ahí vaya a estar rojo ahí en el infierno. Ahí vaya a tener color. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando un pastor te predica la palabra, te molesta, te da rabia, te crujen los dientes. Bendito sea el nombre del Señor. Es cuando los pastores dicen que somos adúlteros, fornicarios, ladrones. Amén, pues gloria al Señor, yo levanto mis manos. Gloria a tu nombre. Pero cuando a la oveja le dicen que es porfía, que es rebelde, que se mezcla con el mundo, bendito sea el nombre del Señor, que a la hermana le gustan los pantalones, se enoja. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros que conocemos la verdad, que conocemos la verdad,
tenemos que apegarnos a ella. Por eso le dije antes, siempre, mi amado, va a haber un detalle en nosotros. En algo siempre le vamos a fallar al Señor. Pero eso no implica que nosotros, hermanos amados, estemos mezclados con el mundo. Esa es la diferencia. Por eso tratamos que en la zorca las hermanas aprendan bien, las jovencitas aprendan bien, las que están al frente de la zorca, el que está al frente, hermanos amados, de un pueblo, tiene que tener ese rigor, que se le está enseñando bien. Entonces, gloria al Señor. Y si lo aprendemos bien, gloria al Señor. ¿Quiénes escapan? Los que no lo sabían. Lo que el Espíritu Santo no ha sido revelado en su vida. Eso se escapa. ¿Por qué? Porque están en ignorancia. Porque usted puede estar en la iglesia, puede llevar 20, 30 años en la iglesia y jamás nunca ha sentido la presencia de Dios. Jamás nunca ha tenido el Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Entonces, eso marca una diferencia. Entonces el enemigo, cuando ve uno que es fiel, que uno que va luchando, que va avanzando, entonces tiene que hacerle guerra. Si el enemigo, ¿a quiénes lucha? Lucha a los que están vivos, no a los que están muertos, y a los muertos no les sirven. Pues la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La pelea no es con mi hermano, no es con mi hermana. La lucha espiritual es con lo que está influenciando, y eso es lo que tenemos que orar, y eso tiene que salir y tiene que ser desarraigado de nuestros corazones. Entonces no diga que esto no tiene nada de malo, porque está dando a entender y conocer que usted no teme a Dios. Y una persona así no puede predicar la palabra del Señor en un púlpito, no puede predicar a una mujer en una mesita. Si tiene estas costumbres paganas todavía en su vida, en su corazón, en su hogar, no puede predicar en una mesita. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no estoy diciéndole nada mío, nada, nada. Entonces, hasta ese punto Satanás ha destruido la iglesia. Porque se le dieron las bases para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué pereció? Porque, hermanos amados, no tenía conocimiento. Y si usted no adquiere conocimiento en las cosas, ¿cómo quiere permanecer? ¿Cómo quiere saber? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Amén. Entonces, en nombre del Señor. Y si usted en la palabra, está en la palabra del Señor, y usted no lo está haciendo, bueno, dele gloria a Dios, pues. Levante sus manos, dígale aleluya, amén. Sí, Señor, tú me sacaste un día, me sacaste de aquella inmundicia, me sacaste de esa idolatría. Alabe al Señor, pues si no está en eso, denle gloria al Señor. Y dígale al Señor, manténme firme, manténme firme. Denle gloria al Señor si es motivo de alabanza. Alábese, alábenle al Señor entonces. Gloríese en aquello. Si hay algo que decía Pablo, en que gloriarme, hágalo. Amén. Si hay muchas rodillas que no se han doblado, Dios se vale. Hay muchos hermanos que se han vuelto a la santidad, que están amando al Señor de corazón, hermanas que están amando al Señor de corazón. Pero hágalo bien, no lo haga media, hágalo bien. Nosotros como ministros lo mismo, tenemos que hacerlo bien, no a media, tenemos que hacerlo bien. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Ya? Al igual que cualquier otro día del año, los cristianos deben tener cuidado como sabios mayordomos de sus posesiones y como protectores de su familia. Los jóvenes cristianos deberían permanecer alejados de las fiestas seculares de Halloween, ya que son caldo de cultivo para problemas, y es la pura verdad. Los padres cristianos pueden proteger a sus hijos manteniéndolos bien supervisados y restringiendo el consumo de dulces recibidos a las fuentes confiables. Claro, que lamentablemente no se hace porque el dulce lo reciben igual. Igual que, ¿cómo se llama esto cuando hace el conejito de Pascua? ¿Qué es lo que es? Recuérdenme, si lo hace el tema, ¿no? Se me vino a la mente eso. Que le escondían los huevitos ahí y los niños tienen que salir a buscarlo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no digan que, hermanos amados, no se hacía, porque eso lo hacía. Entonces todas esas cosas, si el Señor nos fue libertando, nos fue dando la revelación a través de la palabra, no lo tiene que volver a hacer. Y eso usted tiene que enseñárselo a sus hijos, a su descendencia y a sus nietos, que no se hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios los bendiga. Santo es su nombre para siempre. Como lugar, los cristianos deberían responder a estas fiestas con la compasión del Evangelio. Pero ojo con esto. Los incrédulos, el mundo en general,
Los que rechazan a Cristo viven en perpetuo temor de la muerte. No se trata solo de la experiencia de la muerte, sino más bien, la Biblia llama una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, según Hebreos capítulo 10, verso 27. Mire, usted se puede vestir de muerto, o de muerte, perdón, ya, vístase de muerto, de esqueleto. Pero si usted supiera el significado de lo que se está vistiendo, de lo que está haciendo, cómo se pinta, entendería, hermanos amados, cuán grande es la compasión de la predicación del Evangelio, que sabe que el Espíritu Santo a usted le tocaría, le diría, y le diría al que lo está haciendo, ¿sabe qué, mi amigo? No lo haga. Esto que parece sano, que parece alegre, que parece, hermanos amados, como una bromita, es una expectación de fuego eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no juegue con la muerte. No juegue, hermanos amados, la escondida con el Señor. Porque va a salir para atrás. Santo es su nombre para siempre. Amén. Que Dios le bendiga. De brujitas, fantasmas y espíritus malignos. Amén. Le hacen ver que no son aterradores. Pero la ira de Dios, desatada sobre el pecador no perdonado, eso sí que es verdaderamente aterrador. Eso sí que es aterrador. Que usted se enfrente al juicio de Dios va a ser más aterrador que se haya disfrazado de angelito o de muerte, porque se va a enfrentar al mismo Dios. Y muchos se van a enfrentar al mismo Dios que un día profesaron, pero murieron en malas condiciones. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la palabra del Señor. Les gustó igual la fiesta, igual llegaban curados, llegaban tomados, llegaban volados a la iglesia y tenían un cargo dentro de la congregación. Y como les digo, el pastor no tenía el discernimiento, entonces como el pastor no les decía nada, pasaban corbata, como se dice, un buen chileno. Pero eso, hermano amado, no es nada. Pero donde va a ir la persona que no tenga a Cristo, que no ha recibido perdón, que no ha recibido la sangre de Cristo en su vida, eso sí que va a ser aterrador. Más que disfrazarse de diablo o de diablita también, porque hay hermanas que se disfrazan de diablita. Entonces, en nombre del Señor, que les gusta diablitas cristianas. Amén. Entonces, eso es lo que Dios, hermanos amados, la ira de Dios se enciende principalmente en su pueblo cuando se vuelve al paganismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la pregunta. ¿Por qué los cristianos se dejan influenciar? ¿Por qué creen ustedes? Porque son permisivos. En otros países hay reporteros cristianos que andan con falda. En este día, y eso yo le estoy hablando de cristianos, de creyentes, no le estoy hablando de gente del mundo. Con falda, vestidos de casi prácticamente de mujeres. Y la hermana se goza y aplaude, y el pastor unos metros más allá. Sí, pero aquí hay que abrir la mentalidad. Sabemos que si estamos viendo, supervisando, bueno, tendremos que después orar al Señor. Mire el consuelo que le dan. Mire la respuesta que le dan a la iglesia. Tendremos que orar después. Como que esto no es una tienda de disfraces, hermano. Entonces, hasta este punto se ha ensuciado la iglesia, hermano. Y después uno viene patuamente, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame de tu gracia, dame de tu amor para predicar. Claro, ¿qué gracia vaya a tener? Si no buscáis el rostro del Señor, si te dejáis llevar por cualquier inmundicia, ¿qué gracia vaya a tener? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué temor de Dios no debería levantar ni siquiera los ojos para dirigirte al Creador? Porque eso se hace una rutina, o pasamos a ser esclavos de ese pecado. Y el apóstol dice bien claro que ya no somos esclavos del pecado. Cristo pagó, sacó esa esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito es su nombre para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a proseguir. Amén. Los cristianos deberían utilizar, hermanos amados, este tipo de evento, pero en el sentido contrario. Para predicar la palabra del Señor,
para rebatir los argumentos satánicos de rebeldía y libertinaje. Como una oportunidad para dialogar con el mundo incrédulo acerca del Evangelio poderoso de Jesucristo. Dios ha dado todo a una conciencia que responde a su verdad, según Romanos capítulo 2, versos 14 y 16. Y la conciencia es de aliado de los cristianos en la tarea de evangelización. Los cristianos deberían tomarse el tiempo para informar a las conciencias de los amigos y familiares con la verdad bíblica respecto a Dios, la Biblia, el pecado, Cristo, el juicio futuro y la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús para el pecador arrepentido. O sea, lo que tenemos promesa es el arrebatamiento. Pero no. ¿Qué voy a hacer hoy día en la noche? No, sé que quiero celebrar Halloween. Pero no puedo, ¿por qué? Porque voy a una iglesia cristiana. Ah, pero bueno, hacerlo después del culto. ¿Tienen culto hoy día? No. Mire, qué coincidencia, hoy día tampoco tenemos culto nosotros. La coincidencia más grande. A lo mejor algo quiere Dios, claro. Pero el Dios de la muerte, no el Dios del cielo. No el Dios de arriba, el Dios de arriba es santo. Tres veces santo, dice la palabra del Señor. Así que no mezclemos a Dios en nuestra porquería o inmundicia, hermano amado. Esto es generalizado, no estoy culpando aquí a nadie. No mezcle a Dios, hermanos amados, los pecados que uno comete, en lo que uno hace. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Quiénes perdona a Dios? A los que estaban en ignorancia, a los que no tenían su Espíritu Santo, a los que no tenían la luz. A ellos les perdona. Pero el que lo sabe y lo sigue haciendo, está cayendo en un pecado delante del Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que ojo todos nosotros, hermanos amados, con aquello. Santo el nombre del Señor. Algunos adoptan una política de no participación como padres cristianos. No quieren que sus hijos participen en actividades espirituales comprometedoras, escuchando historias. Naturalmente es una respuesta, levanta la ceja y ofrece una buena oportunidad para compartir el Evangelio con los que preguntan. Otros cristianos optarán por alternativas de Halloween llamadas festivales de la cosecha o fiesta de la reforma, como se llaman. Los niños se visten como campesinos, personajes de la Biblia o héroes de la reforma. Es irónico cuando se considera que el comienzo de Halloween como una alternativa, pero puede ser un medio eficaz de llegar a las familias del barrio con el Evangelio. ¿Piensan alguno? Ojo, no estoy diciendo que lo hagan. Es el pensamiento que tenían algunos. Ah, disfracemos ya. No nos disfracemos de diablo, pero disfracémoslo de campesino. Y así una forma buena que llega al Evangelio. Para que me entiendan. Amén. Y tengo un gran efecto yo. Gracias al nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, no es la manera. Algunas iglesias salen del edificio de la misma manera, ¿ya? Pero realizan obras de misericordia en su comunidad, llevando a las familias en necesidad canastas de comida, tarjetas de regalo y mensajes del Evangelio. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si usted sale, usted sale a predicar, sale a decir, no sale a hacer algo igual para ganarse el otro, no. Si usted quiere predicarle, predíquele, y listo, y se acabó, y se entra, o se viene, o hace lo que estaba haciendo. Pero no se ponga a imitar las cosas del mundo para querer mezclar la palabra del Señor y hacerlo con cosas sanas. Porque así hay alguna iglesia, por eso se lo estoy diciendo, se lo estoy leyendo, que lo hace. Busca una forma más sana, pero igual se participan o se mezclan de alguna manera. Eso tampoco corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Hermanos amados, esas son buenas alternativas. Piensan ellos. Algunas iglesias están usando el evangelismo Hell House, que se llama Casa del Infierno. Miren el nombrecito. Para impresionar a los jóvenes y los asustan para convertirlo en cristiano. Bonita técnica, no tenía idea, hermano. Voy a ver si los puedo asustar, porque yo creo que calladito no soy. Me faltarían los elásticos nomás. Voy a asustar a los hermanos a ver si se convierten al Evangelio. O voy a asustar a un mundano a ver si se convierte a Cristo. Miren la tontera, hermano. No sé si usted sigue, hermano amado. Hasta el punto que el enemigo puede tomar y dejar a un creyente. Si Dios te muestra, te usa como instrumento de adoración, que te muestra su gloria, su presencia, que te hace ver ángeles, hermanos amados, hermano en el Señor o hermana en el Señor, como sea la situación,
No, después no me podéis venir a decir, hermanos amados, o yo ver lo contrario que estáis haciendo con tus hijos o con tus hijas. Porque Dios no se mueve así. No se mueve así. Así que hay registros bíblicos que hasta los niños fueron hermanos amados, muertos de parte de Jehová. Y no solamente Sodoma y Gomorra. Así que los padres cristianos, ojo con eso. No vengan después con cosas que sabe que sí. No, 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 no. Dios no es así. Dios hasta a un niño le dice lo que es santo. Hasta a una niña Dios le dice lo que es santo. El Señor no anda con dos caras. Esto es malo. Esto no le gusta a Jehová. Esto no le gusta a mi padre. Esto es lo que dice mi palabra. Así, hermanos amados, es educada la iglesia espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuidado con el Hell House, casa del infierno, cuidado, cuidado. Satanás se viste de ángel de luz, no es maravilla, no se asombre después. Gloria sea el nombre del Señor. Y decir algo mejor, no lo voy a decir nada mejor. Este es el problema con la llamada evangelización de Hell House, para conmocionar a una cultura que no se impresiona. Usted tiene que ser bastante gráfico. Exhibiciones gráficas del pecado y sus consecuencias no son necesarias. La mente incrédula ya está llena de este tipo de imágenes. Lo que necesitan ver es una verdadera vida transformada. Usted no tiene que andarse disfrazando ni de campesino ni de campesina, hermanos amados, ni suavizando la palabra del Señor para que el mundo se convierta. La Biblia dice que con nuestros hechos predican mejor que nuestras palabras. Sean pocas tus palabras. Así que, hermanos amados, pastores, líderes, gloria sea el nombre del Señor, hermanas y hermanos en general, es una gran responsabilidad la que tenemos. No necesitamos hacer cosas del mundo, imitaciones del mundo, para traer a otro a la iglesia, no. Ni payasito, ni títere, ninguna de esas cosas, porque bueno, ni siquiera lo denuncian. Bendito sea el nombre del Señor. Ya alaban al Señor igual. Y esperan el arrebatamiento igual. Y permiten todas esas cosas igual. Por eso dice, la iglesia sana no existe. El cuerpo siempre, hermanos amados. El Señor tiene que irlo sanando, tiene que irlo, hermanos amados, afiatando. Por eso usted nunca tiene que decir, no, si estoy lleno, estoy completo, estoy listo. No, siempre nos falta. Siempre, hermanos amados, nos está faltando. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el Señor te haya visitado hace 5 minutos atrás, de esos 5 minutos después, seguir necesitando al Señor. No soy nada autosuficiente. Porque aquí nadie es superhéroe aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese es el poder del Evangelio, hermanos amados. Cuando sustituimos el Evangelio para atraer masa, el medio que no sea bíblico, estáis pecando delante de la presencia del Señor. Seáis pastor, seáis evangelista, seáis diácono, misionero, hermanos amados, te use o no te use el Señor, estáis alterando la palabra. Y de eso el Señor te va a pedir ajuste. Bendito sea el nombre del Señor. Da lo mismo si tu iglesia es grande, chica, pequeña, mediana, da lo mismo. Está alterando la palabra. Y nosotros no somos nadie para agregarle o quitarle la palabra. Puedes ser muy pastor, pero no eres dueño de la palabra. Puedes ser muy hermana, pero no eres dueño de la palabra. Puedes ser un buen hermano amado, un buen líder, pero no eres dueño de la palabra. Cielo y tierra pasará. Su palabra no va a pasar. Así que ojo con eso. Santo es el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Santo es su nombre para siempre. Dice, la participación de los cristianos en Halloween es una cuestión de conciencia delante de Dios. Sea cual fuera el nivel de participación, usted elija, debe honrar a Dios manteniéndose separado del mundo y mostrando misericordia a los que están perdidos, es verdad. Esta fecha ofrece al cristiano la oportunidad de lograr ambas cosas en el Evangelio de Jesucristo. Es un mensaje que es santo. O sea, usted teniendo la oportunidad de poder hacerlo, hágalo, pero predicar. No mezclarse, predicar. Esa es la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que participar de la obra de las tinieblas. Pues si usted tiene la oportunidad de hablar a una persona que se le acerca a usted disfrazada de lo que sea, hijito, ¿usted me podría escuchar 2 o 3 palabras? Ahí usted le dice. Y después no le va a recibir el dulce, podría decir, ya, pero reciba el dulce. No, ándate con el dulce a otro lado. Eso es lo que tiene que hacer uno. Amén. Santo es el nombre del Señor.
Que Dios nos bendiga. Ay, Señor. Vamos terminando. Aunque en la actualidad hay muchas personas que se resisten a aceptar que la brujería todavía existe dentro de esta fiesta, creencias tan supersticiosas que llamó y tiene diferentes nombres, como superstición, superchería, creencias místicas que nos llevan a la Edad Media, juegos de niños que se celebran un 31 de octubre. El hombre moderno cree que en los demonios y espíritus de maldad no puede haber riesgo. Sin embargo, debemos entender que en el universo existen dos fuentes de conocimiento. Y el hecho de que usted lo acepte o no, no altera esta realidad. En caso, el peor enemigo del hombre, ¿sabe quién es? No es solamente Satanás el diablo. ¿Sabe cuál es? La ignorancia. Satanás quiere que ignoremos sus maquinaciones. Pero el apóstol Pablo dice lo contrario. No desconocemos sus maquinaciones. Sabemos cómo el payaso este se mueve. Sabemos. Pero lo pasamos por alto. Amén. Y estas cosas se pueden vencer por medio del conocimiento. Por esta razón, hermanos amados, le basta al creyente escudriñar, saber, conocer, informar el terreno en que está involucrado y no hay mejor argumento que la palabra. La palabra. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor. Amén. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta? 2 Corintios 2:11. Ahí está esa palabra. Grábela, márquela, subráyela, sáquele pantallazo. Entonces al nombre del Señor, no debe participar. Amén. Es lo mismo lo que en la semana se mandan a jugar a la pelota y después se van a meter a la iglesia, al coro. Y como el pastor no sabe, no tiene idea, ahí están calladitos. ¿Ah? Entonces, si no me dice nada el pastor, gloria al Señor. Quiere decir que está bien, porque así lo miden. No. Se está engañando usted mismo. Y está ensuciando su mismo lugar de privilegio. Y eso es lo que Dios no quiere. Bendito sea el nombre del Señor. El 31 de octubre es Halloween, es un día disfrazado. Y si le quitamos la máscara, encontraremos cosas difíciles de creer en cuanto a la diversión sana. Refiere esto a que Satanás no ha querido hacer creer otra cosa, ya que es el padre de mentira y ha logrado engañar a la gente con el verdadero sentido de la celebración. En 2 Corintios, como ya lo hemos leído, 11:14, nos enseña que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Los audaces visitan casas encantadas, claro, esos son valientes, po. Y que los valientes se van a meter al cementerio, ahí está donde están los muertos, po. ¿Cómo será que los cristianos que van a los cementerios van a estar clamando? Que Dios reprenda al diablo, hermano. Ya vamos al cementerio, pero vamos los clamando al Señor ahí. No lo hago más, una vez, pero no lo hago más, te lo juro que no lo hago más. Pura inmundicia, hermano amado, después al templo, a la iglesia. Pura profanación. Si es valiente, no hay que estar en el cementerio, hermano amado. Un muerto que camina nomás va a haber otro muerto que está en la tierra nomás. Es la única diferencia. Pero creyentes apartados de inmundicia, gloria a su nombre para siempre. Por eso es que cuando te mantiene en la palabra del Señor, te mantiene en la órbita espiritual, hermanos amados, la lucha que te venga, el Señor te mantiene en pie. Puedes levantar tus manos libremente, con libertad. Porque estás reconociendo delante del Señor que sin Él no puedes vivir, sin Él no puedes estar. Que tú le cuentas tus falencias a Él. Que sin Él no puedes vivir. Pero se va a andar ahí a patar con la misma piedra, como hizo una canción por ahí mundana ahí. Siempre chocando con la misma piedra, hermano. Santo el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, nos bendiga. El 20% de las películas son de terror. A mí me encantaban las películas de terror. Me encantaban, hermano. Entonces, el nombre del Señor. Yo 20 años atrás no me perdí una de terror, hermano. Hasta las más viejas me veía. De Freddy Krueger y toda esa mundiza, hermano. Hasta las más terroríficas. ¿Se da cuenta? ¿Y qué tuvo que hacer el Señor?
tengo que hacer otras cosas con uno, para entender. Entonces, todo este tipo de películas, hermanos amados, abren, hermanos amados, y alimentan la vida espiritual los ingenuos. Imagínense la del creyente. Pastor, ¿sabe que no ha podido dormir en toda esta semana? Anda a salto. Yo no sabía que uno podía andar a salto, pero no entiendo. Ando a salto ahí en la cama, pastor, no sé qué me pasa. ¿Ha llorado? Sí, he llorado. Qué raro. ¿No será que el diablo quiere conmigo? ¿O no será que ya se metió con el enemigo ya que viene aquí? ¿Te metiste con el enemigo nomás? Sí, pastor, sí, es verdad. Entonces, no. ¡Cuidado! ¡Rechace la obra de las tinieblas en el poderoso nombre de Jesucristo! Amén. Voy avanzando porque esto ya está como repetido. Ya vamos a ir terminando. Dijo el enemigo. Se piensa que el 31 de octubre era la noche en que el velo de los espíritus muertos y los vivos era más delgado. Miren, qué coincidencia, hermano. ¿Habían que aplacarlo o hacerle un regalo? Pues de otro modo les harían diablura a los vivos. Vaya relacionando la diablura. En la cima de las colinas se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus malos y aplacar a las potestades sobrenaturales que regían los procesos de la naturaleza. A mí, yo conocí hermanos que le echaban orina a la muralla para que se fueran los espíritus. Porque así se privaban de orar, hermanos amados, y se privaban de ayunar. Entonces alguien por ahí lo aconsejó. No, hermanito, mire, pesque orina nomás y échese a la muralla y no va a venir ningún espíritu. Mire la ignorancia más grande, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Otros decían, yo no estoy hablando de hermano. Hermanito, cualquier cosa usted ponga los zapatos en cruz y le va a dar protección. Póngase una cintita roja. Que había nada, estos hermanos por ahí que se ponían cintitas rojas. ¿Ah? O algún amuletito ahí, no sé, pues de cobre ahí para los huesos. Por inmundicia, hermano, sáquese esa inmundicia. Bendito sea el nombre del Señor del corazón primero. Y de adentro se refleja hacia afuera. Si usted no nació de adentro, va a ser el mismo. Porque lo de adentro a usted le llena, le dice no. Lo de adentro va sacando todo. No usted, no yo. Yo por la fuerza no puedo hacer a usted sacar nada. Pero si el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor sí hace y efectúa los cambios en nosotros. Amén. Más recientemente, hermanos amados, los inmigrantes europeos, especialmente los irlandeses, introdujeron a los Estados Unidos la celebración de Halloween. A finales del siglo XIX sus costumbres se habían popularizado. Era ocasión de volcar a los excusados de hacer daño a la propiedad. Mírense, nada extraño de lo que hacen ahora. Y eso que no celebran Halloween, ya se tira igual las cosas a la hora que él vive. Amén. Y de darse licencia de cometer fechoría que no se podían tolerar en otros momentos del año. Mire qué coincidencia más grande, hermano. Siempre tiene que haber algo específico. Siempre. Como dice, mire, si este enemigo se la sabe por libro, hermano. Siempre tiene un momento especial. ¿También? La palabra, hermanos amados. Perdón, me salté. El 31 de octubre para los lectores psíquicos, clarividentes y visionarios autoproclamados es el momento más ocupado del año, claro, es donde más estafan la gente. Los adivinos, los agoreros, los hechiceros, es donde más estafan la gente en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Es que cuando los creyentes no les contestaba el Señor, tenían un Dios más chiquitito escondido por ahí. Entonces, si no les resultaba con Jehová, tenían algún ídolo por ahí escondido. Santo es su nombre para siempre. Amén. Todo esto se aumentaba, la publicación de temas, del libro, de leyendas y todas las cosas, astrología y hasta la brujería, indicaban un dramático aumento en las ventas. La población de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, que se precisa hacer la parche de Halloween para extender su temporada turística de verano, es una tradición netamente europea. Y se traía de los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Estos pueblos celebraban el último día de octubre, el fin de año, con el festival Samhain, a quien consideraban como el señor de la muerte.
Así que los que les gusta vestirse de Batman en la noche, el Señor de la noche, tengan cuidado. Santo es su nombre para siempre. Alábale que él vive. Porque vos sois de Batman, de Robin, la Mujer Maravilla, pero con cara negra. Así que tenga cuidado. Santo es el nombre del Señor. Supuestamente los muertos regresaban a sus casas toda esa noche y pensaban que los demonios, fantasmas y gatos negros deambulaban por todas partes durante el festival de los druidas, quienes eran sacerdotes y maestros de los celtas. Se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas, entre tanto que ellos encendían otra gigantesca en lo alto de las colinas. Ahí también vienen haciendo lo que es la tradición del árbol de Pascua también. La palabra druida viene del griego quadrus, que significa sabio del roble. El énfasis de la hoguera se debe a que los druidas tienen la creencia que al quemar un viejo roble, este reencarnaría en un sacerdote druida. En el roble creían que las plantas llamadas muérdagos, que se utilizaban para ceremonias secretas. Ellos tenían la creencia que eran uno con la naturaleza. Sí, clarito, hermano. La cultura de los celtas se dividía en clases: nobles, sacerdotes, maestros y comunes. Vamos a saltarlo mucho esa parte, hermanos amados. ¿Ya? Vamos a ver que lo que realmente a nosotros nos interesa. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ya. Se cree que recorría casa por casa pidiendo un niño. Escuche bien. A una virgen, para quemarlo en la gran fogata. Mire que Sara la fiesta, que Sara la raíz de la fiesta de Halloween. Oh, bravo por los papás cristianos que la celebran, bravo por los que tienen calabaza, bravo por los padres cristianos que visten a sus niñas de toda esta inmundicia, bravo por ellos, los felicito. Eso se llama ignorancia. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso es lo que Dios le desagrada. Por eso somos culpables nosotros cuando no enseñamos la palabra del Señor, cuando toleramos. Lucecito, no, ¿quién no necesito ni nada? No, usted es una hija de Dios. Usted es mi nieto, pero usted es un hombre de Dios. Usted que crea bien. Eso tiene que enseñarle nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Yo, hijo, no, usted no lo cometa porque yo cometí ese error, pero el Señor me sacó esa oscuridad y yo tengo que enseñarle bien a usted ahora si usted no lo haga. Por esto y por esto, porque esto dice la Biblia. Y el niño va a entender. Pero si el padre es permisivo, le da lo mismo. Va a ser igual. Pues es la responsabilidad de los padres. El Señor no le va a demandar, mire, el Señor no le va a demandar al gobierno ni al Estado de cualquier país. ¿Sabe quién va a demandar los hijos? Le va a demandar los hijos a usted, a mí. Porque usted es responsable de los hijos. La mujer que pare, hermanos amados, la que da con dolor, es responsable de sus hijos. Y ella es la que tiene que tener bien puesta la falda, como se dice. Y el padre bien puesto los pantalones. Y enseñarle. No permitirle, aunque se enoje la mamá, se enoje el papá, se enoje la abuela. No, usted fue llamado de las tinieblas a la luz y esa palabra tiene que predicar. Aunque se enoje el nieto. Pero usted tiene que decirle una verdad. Y si usted está enseñando bien, gloria al Señor. Y si antes lo hacía y ahora no lo hace, gloria al Señor también. Porque está aprendiendo. Y todos estamos aprendiendo. Pero no sea permisivo. Si uno le dice una, dos, tres, cuatro, cinco veces, uno tiene que ir mejorando. Cuesta, pero hay que ir mejorando, pero eso tiene que salir. Y no lo haga. Y si alguien le pide una opinión afuera de la fiesta o lo que sea, usted dé una respuesta conforme a la palabra. No diga, no participo porque voy. La mejor excusa, yo voy a la iglesia. Yo soy creyente. No dar una respuesta a lo que dice la Biblia, no. Esto dice la palabra del Señor para usted, vecino. Mira lo que está haciendo usted, usted libre de hacer, de su nieto, gloria al Señor, es problema suyo. Pero esto dice la Biblia para nosotros. Santo es el nombre del Señor. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes marcaban la puerta de la casa. Y esa noche, supuestamente, Satanás tenía entrada libre para destruirlos. Mire que copió en este diablo payaso, inmundo, que el Señor lo reprenda. Como los israelitas tenían que marcar con sangre los dinteles, ¿cierto? Los sacerdotes estos marcaban las casas. Santo es el nombre del Señor.
pero la muerte ni ningún diablo dentro de las casas, dentro del espíritu, dentro acá adentro de los hijos de Dios podrá hacer pedazo su carne. Santo es su nombre, cerrar puertas, pero la Biblia dice donde él abre, ninguno cierra. El diablo puede hacerle la vida de cuadrito, pero usted tiene la sangre de Cristo. Y el payaso ese no va a pasar nada de ahí. Pero si usted le da chipe libre, si usted se descuidó de la santidad y se apartó del Señor, no espere nada mejor. Así que téngalo bien clarito ahora. Santo es el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Porque cuando uno es espiritual, cuando las mujeres, las Dorcas son espirituales, cuando las hermanas son espirituales, cuando los jóvenes son espirituales, y si somos, no, yo soy viejo ya. Con nosotros como predicadores somos espirituales, tenemos que, hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Guste a quien le guste. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso dice que sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad. Usted podrá hacer mil cosas, yo podré hacer mil cosas en la iglesia. Dedicado, entregado. Lavar las cortinas, limpiar la iglesia. Gloria a Dios, son ejemplos. Pero si hay levadura en nosotros y no sale la levadura, tenemos pecado todavía. Y siempre estamos necesitando ese abogado. Pero cuando el pecado permanece, hay que tener cuidado. Eso es lo que el Señor no quiere. Y eso es lo que a veces pasa en los hogares cuando los cristianos son a media. O el hombre es más convertido y la mujer no. O viceversa, la mujer es más convertida y el hombre no. Se forman esas peleas. Ay, ¿qué tiene de mal, hombre? Déjalo, que la niña no va a se disfrace. ¿Qué tiene? Déjalo. Y ahí el pobre hermano sufriendo, clamando al Señor, llorando para no pelear con su esposa cristiana, pentecostal, creyente, que alaba al Señor, que levanta las manos. O viceversa. Ahí se va triste a la iglesia, llorando el pobre hermano, la pobre hermana. Porque discutió con su esposa que la niña quería disfrazarse y el padre le dijo que no. O la madre le dijo que no. Esos son los creyentes, hermanos amados, que muchas veces están hoy en día en las iglesias. Que siempre tiene, hermanos amados, que se predica una palabra, cuesta entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo perece porque no busca conocimiento. Le gusta igual, como quiera la ven a Dios, nomás total da lo mismo. Como quiera preséntate delante del Señor, total da lo mismo. Se ha perdido el temor de Dios en los corazones. Total, la corbata nos salva, claro que nos salva. Pero en el cambio que Dios hace en nosotros, dentro de su vida, dentro de nosotros. Eso es lo que es demostrar amar al Señor. Hasta los mundanos son eternos. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Señor, ¿cómo puedo agradarte yo más? ¿Cómo puedo servirte más? ¿Cómo puedo ser mejor para ti? Si el otro anda de cabeza, a mí no me interesa. Yo necesito andar con mis dos pies. Entonces, eso es el Satanás, el diablo ha metido en la mente de muchos creyentes. Por eso le hace ver que esto no es malo. Por eso le hace ver que esto es suave, que no te va a hacer mal. Santo es el nombre del Señor. Este tiempo es considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que creían que dominaban la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, como ya les leí, entonces se creía que cuando el sacerdote marcaba la puerta de la casa y Satanás podía entrar libremente para destruirlo. Esto se conocía como la treta o trato, que después pasó a ser dulce o travesura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Santo es el nombre del Señor. La palabra Halloween surgió después de que la iglesia católica sometiera esta fecha a la cristiandad. Se cree que allí se derivó la palabra Halloween, que se utiliza para referirse a esta costumbre. Lo que en realidad en el fondo podemos decir, y que lo oculto de esto es, sea Satanás reverenciado o enaltecido. Así que cuidado, papito. Cuidado con que usted celebre nomás y le compre una calabacita luminosa al hijito y crea que no está haciendo nada. Está alabando al mismo diablo, aunque no esté en Europa, ni en Francia, ni en Inglaterra. Pero del solo hecho de participar con esto, Dios está mirando el proceder.
Así que mire en lo que se está metiendo. Está reverenciando al mismo infierno. Y esa suciedad después trae a la iglesia. Campantemente después trae a la iglesia suave nomás. Como que venía a la junta de vecinos o vaya a un estadio. Así trae de suave. Y más encima, patuamente, pastor, necesito que usted ore por mi hijo. ¿Qué le pasó al niño? Sabe que el otro día la disfracé de angelito y la niña ahora no me duerme. Ah, que pastor, ¿qué le va a decirle? Ya, pues hermano, amén, pues vengamos, pase la niña. En vez de pararte, hiciste, ¿y por qué lo hiciste? ¿No soy predicador? ¿No soy cristiano tú? ¿Por qué andas con tu hijo metido en esto? Eso tiene que decirle un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Por qué andáis metido en esta fiesta? ¿Por qué andáis reverenciando al diablo y más encima queréis que oremos ahora? El niño no tiene la culpa es tuya. Que tú soy el papá. No, el pastor dijo, no se preocupe, venga. Dios le bendiga. Arrodillémonos al tiro nomás y oremos. Yo no voy en contra del niño o de la criatura, si no tiene la culpa. Yo voy al hecho de la participación de los padres. Que hay uno que, momentito, venga para acá usted. Vamos a conversar un ratito nomás. Usted sabe que esto no se hace, ¿por qué lo hizo? Y usted más encima es el predicador de la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, separación. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios se cansó, hermanos amados. Por eso es que Dios cauteriza las mentes. Que se queme en el pecado, este ya no entendió ya. Y no es que Dios no tenga amor. Se cauteriza la mente. Y ya no quisiste entender. Te hablaron de mil formas, no entendiste. Te hablaron con amor, con paciencia, con misericordia. Te la explicaron letra por letra, no entendiste. Entonces ser creyente no es solamente preparar un sermón, llevar la Biblia bajo el brazo, ir todos los días al culto. Ser creyente es haber nacido de nuevo y darle una patada al diablo, pero donde más le duele. Que son los pecados regalones. Cristo tiene que morir aquí adentro. No permitas que en tu casa se meta la inmundicia. No lo permita, hermano. No lo permita, hermana. De eso el Señor se alegra. De esos corazones el Señor se alegra. Que se enfrentan a una sociedad corrupta. Una sociedad indolente, inmoral. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y eso no quiere decir que algunas de estas personas que están en este pecado, no les, hermanos, no se arrepientan porque lo ha hecho. Hay hermanos que han llegado que por una predicación, hermanos amados, y que ellos lo hacían, Cristo entró a sus corazones. Y ahora ellos alaban al Señor y predican del Evangelio, pero antes eran partícipes de toda esta inmundicia porque no tenían a Cristo. Y ellos dicen, pastor, por esta palabra, en la radio, él en internet, hace tanto y atrás, mire, yo andaba en esto, andaba hasta disfrazado, pero no sé por qué, escuché esto, pero fue algo tan especial, tan lindo que me quedé viendo la predicación. Y me pasó algo extraño. Empecé a llorar, vestido y todo. Empecé a llorar. Como que alguien me estaba haciendo recordar mi vida. Como lo que yo estaba haciendo es malo, pero lo entendí en ese momento. Y tuvo la ocasión que se acercó un cristiano los otros días y me habló de la palabra. Yo hoy alabo y sirvo al Señor. Eso es lo que produce el Evangelio. Es convertimiento, es arrepentimiento, es darle una patada al mundo, hermanos amados. Por eso si hacíamos cosas antes por ignorancia, pero ahora no la haga más. Apártese de toda esa inmundicia, de toda la suciedad. No porque yo se lo estoy diciendo. Si me usted no tiene que obedecerme nada de eso. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra para nosotros. Así que si usted me dice, ¿qué diablos tiene de malo Halloween? Ahora lo sabe. Que usted está venerando al mismo diablo cuando acepta un chocolatito. Usted, hermano, si regala un dulcecito, está haciéndose partícipe. Así que ni se le pase ni por la mente, hermano amado, hacer esa atrocidad. Algunos que los compran en oferta, los compran antes. Hoy sabéis que la estación estaban barato ayer. Los dulces de Halloween estaban baratos, estaban 3 paquetes en lucas. Así que se traen 6, hermano. Esos son los cristianos.
para revenderlo después o regalarlo. Eso es lo que Dios no quiere. A la luz de este repaso histórico, examinaremos actividades y prácticas actuales asociadas a este Día de la Bruja. A la fecha del 31 de octubre es una fiesta pagana durante la cual se practicaba mucho más de que la adivinación, según lo que se ha expuesto y se ha conocido. Las máscaras y los disfraces son usados para ocultar la verdadera identidad de los niños, quienes son obligados a salir y copiar los actos de trampería y de hostigamiento previamente atribuidas a hadas, brujas y duendes. Yo bonito me haría de duende disfrazado, como soy chico, así que andaría por ahí, hermano. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Así que no se disfrace. Los hijos de Dios no se disfrazan. Los hijos de Dios tenemos una vestimenta y de excelencia. Bendito sea el nombre del Señor. Vístase con toda la armadura del Señor. Tome sus ropas de gala. Y tome su armadura. Bendito sea su nombre para siempre. Así que un predicador no me venga a decir después a mí lo contrario. Porque estamos en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Que Dios nos bendiga, nos ayude. El simple trato de una exigencia de contribución de alimento, lo cual está claramente relacionado con la exigencia de los druidas. Los póster comprados dibujados por los niños con brujas sobre escobas pasando al frente de la luna muestran a estos seres en camino a un culto especial a Satanás. Así que algunos creyentes, cuando tienen tanto amor y tanto cariño hacia la esposa, dicen: ¡bruja! ¡Está listo el almuerzo! Porque así tratan los creyentes a su esposa. Y viceversa. ¡Oye, enano, viejo, mono! ¿Terminaste de trabajar? Entonces, ¿qué, hermanos amados, hemos aprendido? Luego de leer esto último, hermanos amados, aunque tenía más material, pero le he dado dos bases bíblicas bastante fuertes, hermanos amados, en cual tres, que hermanos amados, nos relaciona que tenemos que estar apartados de toda esta impiedad, de esta inmundicia, hermanos amados. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos muestra la Biblia para nosotros. Las calabazas talladas con el rostro de una persona están relacionadas con las máscaras de muerte utilizadas por los druidas durante el Shamay. La luz que se coloca para iluminar por dentro era para iluminar el camino, para disuadir a los espíritus que viniesen a asustar a los cansados caminantes. Como decíamos antes, sí o oh, santo es el nombre del Señor. Todo el concepto detrás del Día de la Bruja está relacionado con las tinieblas. La muerte, el temor, el engaño, los ritos paganos y el satanismo. Miren lo que dice la Biblia y anótelo por favor esta cita bíblica que le voy a dar. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero miren lo que dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. San Juan capítulo 10 verso 10. Bendito sea el nombre del Señor. Cada año esto se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En Inglaterra se hace sacrificio honrando al Dios de la muerte. Eligen la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra. La elegía obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades. Que Dios reprenda al diablo. En este país el número de creyentes es casi igual al número de brujos. O sea, crece la iglesia y el enemigo no quiere ir atrás. En Costa Rica, principalmente en los lugares altos de Escazú, a la Juelita, el Monte de la Cruz, Tres Ríos y las montañas de Heredia, han encontrado restos de animales y de humanos que han sido degollados en la preparación para este día. En el caso de las personas quienes lo celebran inocentemente, así que tenga cuidado, papito, por favor. Por favor, tenga cuidado. Abren puerta al ocultismo y quedan pactados. Personas sin escrúpulos esconden solapadamente afiladas cuchillas dentro de las frutas. También regalan caramelos envenenados, hasta agujas usadas para la droga. Para esta fecha ya se han sacrificado aproximadamente, y escuche bien, más de 80.000 niños en todo el mundo.
¿Para quién? Para Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Se cree que según la categoría del sacrificio se recibe el poder. Por ejemplo, la ofrenda mínima para recibir es un animal. La mayor puede ser hasta en asesinar a un ser humano. O sea, como decimos en Chile, ese sería un capo. Muchos ya lo han hecho. Santo el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Y con esto que le voy a leer acá, voy a terminar la parte ya, pero me queda bastante, pero ya con esto le termino. Pero esto es para que usted sepa cómo se mueve el enemigo. Mire, aquí hay un calendario. Un calendario. Dice, fecha del calendario satánico utilizado en esta celebración. Mire, fecha. Del 5 al 30 de septiembre, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Mire, el adversario tiene a su gente ayunando y la iglesia es floja para ayunar. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, Señor, verdad. La iglesia es floja para ayunar. Y no me diga que no. Amén. Generalizado. Los enemigos sí, el adversario ayuna. Todos los que sirven a Satanás lo hacen y la iglesia no. Que Jesucristo hizo todo el sacrificio por nosotros. Que él oró, que él ayunó. Cómodo, flojo. Tenemos que hacerlo, por hermano. Si el enemigo se prepara, ¿por qué la iglesia no se prepara? ¿Por qué la iglesia duerme? ¿No ha pensado eso? Gloria sea el nombre del Señor. El 27 de septiembre, elección de los sacerdotes y confesores para escrito en el libro del macho cabrío. 4 de octubre, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Mire, se juntan una fecha para maldecir el cuerpo de Cristo. O sea, que si usted no ora, que si usted no ayuna, que si usted no lee, usted no se congrega, usted no ama a Dios, el diablo lo va a hacer pedazo. Si no tiene la promesa de Cristo en su vida, va a estar siempre a media, va a estar siempre en el suelo. Siempre va a buscar una excusa para su problema. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ellos maldicen el cuerpo de Cristo y la iglesia le cuesta bendecir. La iglesia le cuesta decir gloria a Dios. La iglesia le cuesta decir amén. Si no lo dice el coordinador, no lo dice el predicador, no lo dice la hermana, la iglesia no lo dice, no le sale, no es espontánea. Pero el enemigo, los servidores de él es espontáneo, le hacen. Esto es general. A veces uno igual se queda con las manos abajo, a veces tampoco uno dice amén. Pues este mensaje es general, este estudio es general. Pero para esas cosas somos espontáneos, para decir ¡gol! ¡Lo sale del alma! ¡Uy, yo sabía que iba a ganar! Y le aplaudimos más encima al diablo. Pero para alabar al Señor te cuesta. Esa es la diferencia. Del 15 al 20 de octubre, reunión para preparar el día del Shaddai. Del 21 al 25 de octubre, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Mire, dos veces, dos fechas para ayunar. Dos fechas para ayunar. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya relacionando lo que va aprendiendo. Dos fechas para ayunar. ...26 de octubre... ritos tradicionales. ...27 de octubre... confesión de los males en contra de Satanás. O sea, le confiesas, ¿sabes qué? Mira, te fallé en esto, no te hice caso, enemigo. Le confiesan todo, los mismos demonios se le confiesan al diablo. Y la iglesia es poco para Jesucristo. Más rato oro, mañana oro, después lo hago, mañana lo hago. Total, Dios ve el corazón. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta por qué el pueblo se destruye? ¿Por qué la iglesia se destruye en la parte espiritual? Porque le hemos dado cabida al diablo, al enemigo, que Dios lo reprenda en esta hora. Por eso siempre débil, hermano, siempre débil. Si yo no soy superhéroe tampoco, no soy nadie superpastor. No ando volando dentro de la iglesia ni en la calle. Pero esto es lo que, hermanos amados, nosotros tenemos que aprender. Tenemos que conocer al adversario para atacarlo. El apóstol Pablo también nos dice, lo acabamos de leer hacia atrás. No desconocemos sus maquinaciones. 28 de octubre. Bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Y la iglesia entre los hermanos nos cuesta bendecirnos.
Los jueces decían, hermano Byron, Dios te bendiga. Abrázame, hermano. Nos cuesta. Pastor Pedro, el Señor me lo bendiga. Es harto fome, pero Dios le bendiga. Lo abrazo en el Señor. ¿Quién lo hace? ¿Se da cuenta, no, la diferencia? Si el enemigo no se le va nada a atacar a pie pelado. No se le va nada, sino más con pura boca. El enemigo hay que conocerlo, hermanos amados, por la Escritura. Y es que cómo se mueven. Santo el nombre del Señor. 29 de octubre, ordenan a los ministros del rock, músicos, manager, promotores, etc. 30 de octubre, ritos bautismales maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Bueno, por último, los que están a media, ahí tienen una honrita por último. Yo otra vez no veo un pentecostal aquí, no veo uno lleno del Espíritu Santo, pero ya te me dijeron que era cristiano, ya ven para acá. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es su nombre para siempre. Y tienen que maldecirlo. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. El diablo es un perfecto imitador de Cristo. 31 de octubre, inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total del opresor. Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1, se sella a los satanistas los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. Otra mentira del mismo diablo. Pero como ellos creen esa mentira, nosotros no creemos la mentira del diablo, porque el purgatorio no la habla la Biblia. Y Jesús descendió a las profundidades y nunca jamás predicó de un purgatorio. Así que Dios reprenda al diablo, pero para que usted vea cómo se prepara. Y como nosotros tenemos, de repente tenemos desventaja, pero es por nuestra culpa, porque no nos gusta conocer, no nos gusta escudriñar, no nos gusta saber. Noviembre 2 al 9, miren el nombrecito, del 2 al 9 de noviembre, pero miren el nombrecito, Semana de las Bodas de Satanás. Y la iglesia va a la boda del Cordero. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Con este pequeño material, hermanos amados, que le he podido compartir en este momento para su vida, que es bastante. Y aquí no estamos, hermanos amados, saltando al enemigo, que Dios lo reprenda, en ningún momento. Sino estamos haciendo ver que la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, la iglesia que esperamos el arrebatamiento, tenemos que tener claro cuál es nuestra posición dentro de la sociedad. Que Dios nos ayude y nos dé fuerza, porque siempre la necesitamos de mi Dios. Nadie es autosuficiente, ninguno, ni el más grande predicador, hermanos amados, siempre necesita en todo momento la dirección y la unción del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en esta hora. Si esto ha sido de bendición para usted, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre celestial, le damos muchas gracias en esta hora por su amor, su misericordia. En el nombre de Jesús, Dios mío. Señor amado, hacer este pequeño estudio porque aún queda bastante material. Padre eterno de la gloria, hubiésemos profundizado mucho más en varias cosas. Pero esto es hacer ver y hacer entender, Dios mío, que la iglesia, Señor, la iglesia es santa. Y la iglesia no se mezcla con inmundicia. Y cada hermano sacerdote del hogar es responsable del hogar. No le eche la culpa a la mujer, no le eche la culpa al varón, no le eche la culpa a la abuelita, al abuelito, al primo ni al tío. Porque a él va a ser que se va a trincar el Señor primero. Porque él es responsable. Así como el pastor de la iglesia, el que está por delante de la iglesia, el primero que va a ser el Señor va a ajustar. Porque ellos son responsables de la grey. Te damos muchas gracias, Dios mío, en esta hora. Y aunque se levante el mismo infierno, Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, Señor. Padre eterno de la gloria, y Dios lo reprenda en esta hora. La obra satánica, la obra demoníaca, es reprendida en el nombre de Jesucristo, Dios mío. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios mío.
Cuando está la presencia de Dios, se mueve hasta la tierra, Dios mío. Se mueve nuestra vida, Señor. Padre eterno de la gloria, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Te damos muchas gracias, Dios amado, por sacarnos de esta oscuridad, Señor. Y cada día, Señor amado, perfeccionanos, porque todavía me falta, Señor. Padre eterno, por misericordia, Señor amado, que mis hermanos reciban en este lugar buenas palabras, Señor amado, Padre celestial, por misericordia, y lidiando con nuestros problemas o situaciones, Señor. Pero que la palabra del Señor esté en sus vidas, la fuente inagotable, Dios mío, esté en sus corazones, Señor, para la salvación de sus vidas. Nadie que viene a la presencia de Cristo, de Dios, Dios mío, del Señor amado, es para perdición, sino para salvación. Pero hay que apartarse del pecado, Dios mío. Gracias le damos en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yeah.